Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warships. Y bueno, hoy, como veréis, os traigo la Galisonía, el crucero de tier 6 francés, que ya lo tenemos. Y como he titulado mi vídeo, mi gozo en un pozo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues como veis, tenía el Emir Bertin, que era una cosa regulera, tampoco era mal del todo, pero bueno, se defendía algo. Bueno, y yo pues estaba esperando sacar este... la galisoniega está pensando que, digo, hostia, un tier 6, teniendo en cuenta los tier 6 que van por ahí, ¿vale? Los rusos, el alemán, que es muy bueno, incluso el New Orleans americano, digo, hostia, pues a ver si, qué va, no tiene nada que ver. Como digo, mi gozo en un pozo es un barco bastante regulero. Lo poco, blando es como el solo. Que sí lleva, lo bueno que tiene que lleva tres triples, pero ahora veréis que para llevar tres triples vaya a ver que no es normal, que tarde lo que tarda en o sea, una de sus cosas que tarda para lo que son los cañones, tarda una barbaridad en recargar, ¿vale? Y bueno, es blando como el solo. Después ha perdido mucha velocidad en comparación con el Emir Bertin. El Emir Bertin le subieron la velocidad y bueno, y era una de sus grandes bazas. Este ya no, o sea, no tiene una velocidad como el Emir Bertin. Después, como digo, ahora veremos, se come, vamos, el daño, no tiene humo, yo qué sé. La verdad que me ha defraudado bastante este barco, la Galisonía. Esperemos que el tier 7 sea algo mejor. Y bueno, vamos a pasar un poquito a ver las características y a ver de lo que estoy hablando, o sea, supervivencia. 24.400, no tiene blindaje ninguno, ni protección contra torpedo, ni leche. Y si os fijáis, de vida anda listo y protección, pues bueno, vale. Bien, ahora, vamos a ver la artillería. Vamos a cerrar esto. Vale, artillería. Batería principal, 152 milímetros, cuidado, tres triples de 152 milímetros, ¿vale? Y 10 segundos de carga, no entiendo por qué, cuando un barco con este calibre suele tardar 7 segundos y medio, 8, no, este por 10. Después, daño máximo del explosivo, 2200. Y daño máximo del perforante, 3300. Bueno, pues eso es lo que pone ahí, porque 3300 me parece a mí que no he hecho yo todavía ninguna vez, ninguna partida. Y como veis, tiene un 12,5% de posibilidad de incendio, que tampoco... Bueno, es un 12,5% porque está inflado también con la bandera que le tengo puesta, pero también creo que tiene un 11, o sea, tiene muy poco incendio, pero bueno, por lo menos tiene explosiva, por lo menos tiene explosiva a diferencia de los ingleses, ¿vale? Torpedo, mira, esto es una pena, vamos. 9 kilómetros, mira, un 13, aquí lo veis, tiene dos dobles, o sea, solo puedes tirar dos torpedos por cada lado, ¿vale? A 9 kilómetros a 60 nudos. Y tampoco es que sean 14.000 de daño. Bueno. Dos torpeditos por cada lado. O sea, échate a llorar, vamos. ¿Ves? Torpedo, esto es penoso. Defensa antiaérea, esto no derriba ahí un avión. Mira, aquí sí, 16 de 13, 6 de 40, 4 doble de 90. Esto es una maravilla, sí. Los cojones. Esto no tira un avión, vamos, como no coja tú y le dé con un tirachina. ¿Ves? Es que ha bajado mucho maniobrabilidad, 31 nudos. Que hombre, el Emir Bertin llegaba a 39, que por lo menos tenía la ventaja de la velocidad, ¿vale? 31 nudos, también le han bajado mucho la velocidad. Ocultamiento es lo que mejor tiene, o sea, 13 kilómetros de rango y 7, o sea, se supone que te detectan muy lejos, pero bueno, teniendo en cuenta lo blando que es, que no tiene humo ni nada, tampoco te va a servir mucho esto, ¿vale? Y bueno, y esto es más o menos las características de la Galisonía. Y bueno, y vamos a ver un poquito los módulos, que como veis no le saca ninguno. Tiene el alcance de tiro, que nos iríamos 15,9, que por lo menos ya va, tiene algo más de alcance, porque de vaso tiene 14,5, que no está mal. Eso es un poquito de las ventajas, y con esto pues ya sí, por lo menos el alcance de disparo no está mal, ¿vale? Después tenemos el casco B, que nos da 2.500 más de vida y ya está. Pone aquí que te da más 3 en supervivencia, más 11 en defensa en antiaérea y más 4 en maniobrabilidad. ¿Eh? Por lo menos la maniobrabilidad sí se va ahí un poquito bien, a 60, que
Y bueno, y ya el siguiente, el Algerí este, pues esperemos que el Algerí nos dé, aunque estáis viendo que ya de base la maniobrabilidad es menos 3, es más chica todavía y tiene menos 4 ocultamiento. Eso sí, lo bueno que en artillería veréis el más 15 de artillería, mandó en torpedo, que tampoco 15, tampoco va a ser muy útiles, más 7 en supervivencia y más 5 en antiaérea. Pero bueno, aquí donde realmente se ve que el Algerí destaca es la artillería. Ahí a ver si por lo menos le ponen buenos cañones, porque vaya tela, vaya tela. Y bueno, este es un poquito la galisonía, como digo, mi gozo en un pozo, después de haberlo probado. No me convence mucho. De hecho, el Emil Bertin este me parece incluso mejor. Siendo el Emil Bertin, tampoco es que fuera para tirar cohetes, ¿vale? Y bueno, así que nada, aquí veis este Laga Lissonier. Ahora echaremos una partita para verlo, a ver qué tal os parece. Y bueno, así que hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en partida con este Tier 6 Laga Lissonier. Y bueno, como veréis, nos ha tirado un pelín alto. Bueno, un pelín alto, sobre todo en plan acorazado. Tenemos enfrente dos Neisenas y un Chanjos. Y ahora tenemos un Aguro, ¿vale? Que es un mioco, vamos, el Aguro básicamente un mioco. De estos ARP, que todavía hay por ahí gente que lo juega. Y un Mahan de Tier 7. Bueno, no está mal, también hay algún Tier 5, ¿vale? Un Emil Bertin por aquí. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Sale esta partida. Hombre, yo no, yo para ser sincero no espero mucho de la partida. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte y nos sale una mala partida, ¿vale? Así que nos vamos a ir aquí a darle apoyo aquí. Vamos a girarnos hacia A. Uy, mucho me estoy girando yo. Vamos a enderezar un poquito el morrating. Que no hemos ido muy. Ahí, ahí está. Ahora corregiremos un poquito el rumbo y ya está. Y bueno, vamos a ver, mira por ahí se pinta mucho, un la galisonía. Vamos a girarnos aquí un poquito más a la izquierda para entrar por debajo, o sea, para entrar por debajo A. Viene ahí todo lo gordo, madre mía. Un Emil Bertin, mucho y la galisonía. Ya por lo pronto parece que se han asustado un poquito, que ya se estaba pirando uno, se estaba pirando. Bueno, el Emil Bertin viene muy flamenquete, acaba de pintarse un Neisenau por allí, madre mía lo que viene por aquí, chaval. Pero bueno, vamos a ver, haremos lo que se pueda con este pedacito de barco. Como me pinten, me van a empezar a disparar, pero bien, ¿vale? Así que vamos a picar así un poquito hacia abajo. Y a ver si entra el Emil Bertin y se atira. Madre mía, la que le está cayendo al Emil Bertin. Momento, y parece que el tío, mira, me está ahí. ¡Corre! Es que 31, 31,1, vamos, es que también, mira, pondremos a tiro, pero va a ser que no. Y ahí detrás tenemos escondido. ¿A qué tenemos detrás de la isla? Detrás de la isla tenemos a mucho y un. Vale. Este que sí. Y en 3 minutos tenemos tormentas. Vale, el Connie se va a girar y se va a chocar conmigo. Muy bien. Eres un champion. Ahí está. Podemos pegar unos tiros antes de que se lo cargue.
encima no le hemos dado ni uno. Y encima me han detectado. Mira la hostia que he mandado. Venga, venga. Que de verdad. Toma, hombre, por lo menos me metí un incendio, vamos. Menos mal. Mira, de un golpe. No sé quién me la va, pero vamos, el que me ha endiñado, o sea, que el tío es cansandito. Hay que tener cuidado. Madre mía, de un golpe me han quitado media vida. El tío se lo ha apagado rápido, el jodido, ¿no? Me va de a hacer punto. Un Cleveland y un Ney. Se están pirando todos, madre mía. Bueno, se están pirando, también tienen ellos dos capturas, o sea que... Antes de que arranque el ciclón, que voy a perder, colega, ¿eh? Adiós, Cleveland. Y el Manhattan también. Si no, me pone que sí, pero no, pues se está pirando y como le dispara esta distancia no le voy a hacer ni cosquillo. Y ahora me detectan. Hombre, hombre. Mira, que no se la apague, cojones, que me lleve unos puntitos. Yo ahora con la tormenta, mira, no tiene control de daño, bien. Vaya, vaya, ya a pegar chanco, cojones. Ahora ya, pues no vemos a nadie y lo malo que cuando veamos a alguien pase a menos de 8 kilómetros. O sea, que nos pueden poner fino filipino.
adiós la Atlanta. La que nos están pegando una paliza, chaval, flipante. Bueno, vamos a ver si por lo menos podemos intentar, por lo menos intentarlo capturar B, o capturar o morir en el intento, como dice el refrán. ¿Hay alguien se ha tirado humo? ¿Dónde hay? Y ese no es de mi equipo. Y, uff, menos mal que no he tirado, porque no había visto. Madre mía, si lo llega a tirar el Changor ese, vamos. Aquí se va a pintar uno en breves. Está ahí y no se pinta, pero vamos. Ya píntate ya, cojones. Vaya, vaya castaña. LOL. Me dispara a mí, tío, que te pide. Gírate, gírate, gírate. De culo, hasta de culo me quita un chorro, mira, es que de verdad. Adiós, una castaña me ha dado. Sí, señor. Pero bueno, le he metido un incendio, sí. Buah. Qué palizón, chaval. No, ya se podía haber acabado la partida 20 segundos antes. Cojones, vaya castaña, vaya paliza. En fin, esto es la galisonía. Que hasta de culo te quitan, vamos, todo lo gordo. Así que nada, un saludo a todos. Espero que haya gustado el vídeo. Hasta el próximo vídeo. Adiós.